significa ser de izquierda? Haber sacado a 72 millones de habitantes de América Latina de la pobreza. ¿Qué ha significado ser progresista, ser populista, ser izquierdista, ser socialista en América Latina? El fortalecimiento de los sindicatos y de los múltiples movimientos sociales. Nuevas formas de participación como el referéndum, con la democracia comunitaria, como las intersectoriales, como las movilizaciones sociales con efectos estatal que cambiaban o elaboraban decretos, que cambiaban o elaboraban leyes. La democratización creciente de las relaciones personales y un impulso a la gestión del cuerpo en la que cada mujer es y tiene que ser soberana sobre las decisiones de su cuerpo. Los gobiernos progresistas han aprendido del movimiento de mujeres. Posiblemente muchos gobiernos llegaron a la gestión de gobierno sin entender o con distancia, pues sobre la marcha tuvieron la flexibilidad y la sabiduría de abollar sus creencias iniciales, heredadas de miradas conservadoras, para tener una actitud de acompañamiento, no de dirección, porque la mujer no necesita ser dirigida, de acompañamiento a las luchas de las mujeres por sus reivindicaciones. La izquierda ha significado en estos 12 años nuevas formas de gobernabilidad. Hay gobernabilidad en los países, hay estabilidad en los países, no solamente con coaliciones políticas partidarias. Lo que hemos mostrado al mundo es que la gobernabilidad real, plebeya, que se construye es mayoría parlamentaria, mayoría callejera. Se gobierna desde las calles, se gobierna desde el Parlamento y la unidad de ambas da gobernabilidad a los gobiernos progresistas. En cuarto lugar, los gobiernos progresistas tuvieron la virtud, las fuerzas progresistas, de manera alargada en 10, 20 años previos o de manera concentrada en meses o años previos a los grandes estallidos catárquicos de la sociedad en América Latina, haber construido victorias culturales previas. Gramsci tenía razón. Cualquier victoria popular, política o militar requiere previamente victorias culturales desarrollados en los distintos ámbitos de la vida, en la universidad, en los medios de comunicación, en el barrio, en la actividad cotidiana, en la familia, etc. El progresismo latinoamericano ha resuelto sobre la marcha un debate que se va dando en el ámbito de la reconstitución de las izquierdas europeas socialistas o socialdemócratas radicales. El tema de la relación entre progresismo y libertad. Por lo general, los que venimos de las izquierdas de los años 60 y 70 traíamos una distancia frente al concepto de libertad que lo asociábamos a el libre mercado o el egoísmo del interés personal. Sobre los hechos y sin mucha reflexión, el progresismo latinoamericano ha abordado este tema de una manera muy creativa. El respeto de las libertades republicanas, libertad de opinión, libertad de asociación, libertad de pensamiento, libertad de formar sin coacción voluntad política nacional, es decir, hemos sabido llegar al poder, transformar el poder mediante las elecciones. Frente
frente a una lógica del determinismo histórico en el que había un solo sujeto promotor del cambio y el resto de la sociedad era meramente acompañante sospechoso de la vanguardia, el progresismo latinoamericano ha tenido la virtud de promover, de inventar un conjunto de articulaciones sociales contingentes, plurisectoriales, multidentitarias y pluricivilizatorias. Obreros, indígenas, barrios, jóvenes, mujeres, profesionales, campesinos, en una articulación plebeya en la que no hay un sujeto mandado a dirigir y a conducir al resto, donde el que conduce es fruto de contingencias, de habilidades estratégicas, de convocatorias, de construcciones discursivas, de narrativas movilizadoras, pero en todo caso no hay un sujeto de vanguardia, un único sujeto articulador. Las transformaciones y los bloques históricos son construcciones plurales, contingentes y flexibles. Y esto ha sido lo más dificultoso, pero se ha logrado en parte, es que una de las virtudes de los gobiernos progresistas latinoamericanos es haber formado o haber impulsado formas alternativas de gestión económica post-neoliberales. No diría post-capitalistas, ninguna revolución comienza planteándose el comunismo. La revolución rusa surgió planteándose pan y acabó tomándose las fábricas, pero comenzó planteándose la pelea por el pan, por la libertad. Acabó, pero luego metiéndose a las fábricas y construyendo soviets. En América Latina hemos tenido la capacidad de ampliar los bienes comunes, tanto estatales como los sociales. Hemos tenido la capacidad de crear, de articular de manera selectiva formas selectivas y puntuales de globalización, formas selectivas de protección y de mercado interno, que es un poco lo que ahora Europa, en su lado progresista, está intentando experimentar. Nuevas formas de soberanía económica, financiera, control de los bancos, bancaria, un banco central que controla o controlaba su moneda, militar, no bases norteamericanas en el continente, y política, no embajadas extranjeras que definen el destino de los países. Como nunca antes, los progresismos tuvieron la virtud de impulsar políticas de integración y de soberanía continental. Una internacional progresista que permitió que América Latina pudiera preocuparse de sus problemas, definir sus problemas, ayudarse en sus problemas, sin esperar que el gobierno norteamericano, ni el FMI, ni el Banco Mundial, ni la Unión Europea nos tenga que decir lo que tengamos que hacer. Quiero detenerme en los límites que hemos tenido, porque de los límites que tenemos y la conciencia de los límites que tenemos, comenzamos a superar esos límites en el sentido hegeliano. Primer límite que hemos tenido y que tiene que ser la lección para el futuro, para la nueva oleada: la sostenibilidad del crecimiento y de la satisfacción económica. Se puede llegar al gobierno en un momento de crisis, de apertura y de disponibilidad social, de frustración colectiva frente a políticas conservadoras, con una propuesta, con una narrativa coherente del porvenir. Se puede. Pero mantenerse en el gobierno no es suficiente la voluntad política. No olviden lo que decía Lenin. La política es economía concentrada.
Y la clave en la sostenibilidad de un gobierno progresista radica en una buena gestión duradera de la economía. Crecimiento económico, redistribución de la riqueza, sostenibilidad del crecimiento y de la redistribución de la riqueza. La debilidad de las transformaciones del sentido común. Llamamos sentido común al conjunto de criterios morales, procedimientos lógicos, actitudes instrumentales que hacemos sin reflexionar sobre ellas. Pues el sentido común había sido lo más importante en la política. En el fondo, la política es una lucha por la conducción del sentido común. Y los gobiernos progresistas supieron estar en el momento preciso como fuerzas progresistas, con el discurso preciso, el momento en que un pedazo del sentido común se resquebrajó. Un pedazo del viejo sentido común que asignaba a otros la decisión de las cosas de uno, que apostaba al mercado o a la globalización la satisfacción de las necesidades, que delegaba en personas, en partidos o empresarios la solución del problema de los pobres. Ese viejo sentido común se resquebrajó en un momento de catarsis social. En Bolivia, año 2001, año 2003, año 2005. Argentina, Brasil, cada país tiene su propio momento de catarsis social, en el sentido gramsciano, que quiebra pedacitos superficiales del sentido común. Cuando se llega al gobierno, uno cree que ese sentido común que lo catapultó a funciones estatales es enraizado. No es cierto. Lo que hemos entendido y comprendido que es el sentido común es más que estos aspectos circunstanciales de la catarsis social, que el sentido común es todo un sedimento conservador reproductivo más que transformativo, y que si los gobiernos progresistas no hacen un esfuerzo planificado, sistemático, en la educación, en la salud, en la vida cotidiana, en la escuela, en los medios de comunicación, en los libros, en el teatro, en las gestualidades, en las relaciones interfamiliares, en las simbologías, en las formas de unificación, en las formas de preparación, en el orden moral del mundo, en el orden lógico del mundo, para transformarlo, el viejo sentido común se volverá a reconstituir y se apoderará y desplazará el nuevo sentido común progresista superficial. De ahí la paradoja que nos ha costado aceptarlo. ¿Cómo es posible que compañeros que salieron de la pobreza fruto de las políticas progresistas voten contra un gobierno progresista? Parece una traición, no lo es. Parece una inconsciencia, no lo es. Hay que asumirlo como debilidad y como lección. Hay continuidad de los procesos progresistas en tanto satisfacen necesidades básicas crecientes, en tanto transforman y revolucionan ininterrumpidamente las pautas del sentido común conservador que gobierna el 90 o el 95% de nuestros procedimientos cerebrales. No es posible un crecimiento económico que sea a la vez un decrecimiento ecológico. ¿Cómo resolver esta paradoja? Crecimiento económico con protección ecológica. Es decir, el horizonte de un socialismo ecológico se presenta en América Latina como un hecho inevitable en la siguiente oleada.
estamos enfrentando una oleada conservadora neoliberal que tiene dos límites intrínsecos. Es fosilizado y es en sí mismo contradictorio. Me dejo explicar. ¿Por qué es fosilizado? Porque el neoliberalismo que ha triunfado recientemente en algunos países de América Latina está repitiendo las viejas recetas que hace 20 años fracasaron y llevaron a esos países al desastre económico y al desastre social. No hay inventiva, no hay creatividad, no hay esperanza. Es simplemente una vieja repetición mal adobada encima, mal formulada, de viejas actitudes, de viejas decisiones que ya fracasaron en el continente años atrás. ¿Por qué es contradictorio y enfermizo? Porque a diferencia de lo que sucedía en los años 80, cuando el neoliberalismo se presentaba ante el mundo como una esperanza movilizadora de pasiones, como una esperanza movilizadora de adhesiones voluntarias, el neoliberalismo actual solamente moviliza odios y resentimientos. Odio al pobre, odio a la mujer liberada, resentimiento con el trabajador alzado, resentimiento contra el sindicalismo exagerado que entorpece la acumulación. Es decir, es un neoliberalismo fundado en la negatividad y no en la preposición, no en la esperanza de mediano plazo, sino en el rechazo emotivo de corto plazo. Y eso tiene patas cortas. En tercer lugar, ¿qué neoliberalismo? Resulta que los que hace 10 o 20 años propugnaban el libre mercado, la libre empresa, las privatizaciones, hoy nacionalizan bancos, hoy fortifican sus fronteras y se pelean contra la globalización. Y resulta que los comunistas, que son dueños de empresas estatales, son los propugnadores de libre comercio globalizado. Entonces, ¿qué? Los comunistas se han vuelto globalizados y los privatizadores se han convertido en proteccionistas. Tenemos un neoliberalismo fallido, de corto aliento y un mundo incierto. Se ha perdido el norte y el horizonte de las fuerzas de derecha. Se ha agotado el combustible neoliberal. Lo que ahora tenemos es una especie de neoliberalismo zombie que sobrevive de sus viejas victorias y que no logra captar el entusiasmo colectivo de la sociedad. Soy un convencido de que esto se va a agotar, de que en vez de vivir una larga noche neoliberal, hemos de vivir una corta noche de verano neoliberal. Y ahí es donde nos toca a nosotros reconocer lo que hicimos bien, reconocer lo que hicimos mal y prepararnos. La izquierda tiene que volverse a preparar para tomar el poder en los siguientes años en el continente. Y esperemos que esta nueva oleada de gobiernos progresistas que vayan más allá de la primera oleada cuenten ahora sí con un apoyo de otros lugares del mundo. Miramos a España, miramos a Inglaterra, miramos a Francia, miramos a Italia, miramos a todas partes del mundo con la esperanza de que no nos dejen solos, de que la siguiente oleada pueda ensamblarse con una oleada continental y mundial que nos permita avanzar mucho más adelante los derechos y bienestar de la población mundial.